Bueno, señores, nuestra primera vez en Monza Online. ¿Y por qué no salgo último si no he hecho quali? Yo quería salir último. Ay, Dios mío. No, 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 no. Pero que... Pero en serio. Que no estáis ni remotamente cerca de llegar a la curva 1, hijos míos. Pero es que ni remotamente cerca habéis estado de llegar a la curva 1. Pero sois unos genios. Un señor dando marcha atrás ahí. Este parece que está roto. Otro que parece que no quiere correr. Vale, me deja por aquí. No, madre que me parió. En la curva 1 no ha pasado nada, parece que ha sido antes. A ver, saber frenar. ¿Doble? 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 ¡Ay, un trozo de coche! Vale, no sabía ni si tenía puesta la batería o no. Intenta avanzar. Estoy top 10. Ahora es intentar saber dónde se frenan los sitios. Porque no tengo ni idea dónde se frenan los sitios, pero bueno. Gracias, Libertoid. Vale. Bueno, ahí nos hace Ascari, amigo. Bueno, hemos pasado la primera curva, la primera vuelta. Vámonos. 12 mesazos ya, muchas gracias. Deja de gastar batería, que esto gasta mucho. Hay que ahorrar. Si no, el planeta se pone triste. Me viene aquí Greta Thunberg y se pone triste. Bueno, hemos sobrevivido. Estás entre los 10 mejores. Uno con sanción ya. Vale, aquí hemos dicho que se frenaba 150, primer cartel. Despejado. No, se frenaba un poco más tarde, pero claro. No donde he frenado la quali. Gracias. Foto maidenero grande. ¿Reparado? Sí, sí. Uy, ¿qué hacéis? Un señor se ha quedado sin coche. Ay, 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 ay. Hay uno de estos rotos. El de Ray Tracing es. Frena pronto. Se va largo este señor. ¿Me puedo pasar, señor Xbox? Gracias. Uno de estos dos tiene que estar roto, los dos, ¿no? Vale, tenemos que adelantar. Usa adelantar. Usa adelantar. ¡No! Culpa mía. Con lo lento que iban tenía que haberlo visto. Me merece la pena. ¿Pero esto qué es, tío? Vale, chat, expertos en el F1. ¿Me merece la pena parar ya y hacer poner duras y cambiar esto? Es Monza, no creo, ¿no? ¿Me merece la pena hacer el cambio ya? Tenía daño amarillo, es leve el daño. Cago en 10. Ah, no me merece... Uy, igual sí, ¿eh? Igual sí, ¿eh? ¿Cambio o no cambio alerón? A ver, todo el mundo aquí está roto. Y el de delante, bueno, claro, está a 5 segundos, a 6, pero con sanción. Cabo 10. Ay, tenía que haberlo tenido más en cuenta. O sea, he visto que estaban yendo parados y he hecho la curva en Esmo 2 como si estuviera solo. Safety car no hay aquí, te lo aseguro. Eso es imposible. Gracias. Parosete. Gracias, Valdero 12. Pues a disfrutarlo. Y con mi código, bien. Se han cargado el cartel del 100 de la derecha de la curva 2. ¿Cómo es posible? ¿Cómo os podéis cargar el cartel ese? Yo creo que no voy a... Uf, es que no sé si merece la pena cambiar o no. Tengo detrás a un tipo a 2 segundos. Tengo... Ah, sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo hacemos o no? ¿Lo hacemos o no, chat? Se puede llegar ya con medias al final, ¿no? Espero, ¿no? Si para ahora. Se puede, ¿no? Claro, pero blandas no puedo. Claro, es que no puedo. Claro, no puedo. No puedo, blandas. No llego al final. Claro, es que, claro, la he liado con eso. Bueno, la he liado. No sabía que iba a pasar esto. Nah, aguantamos. Aguanto. Aguanto un poco más. Aguanto un poco más, chat. Confío. Estupendo. Claro, no puedo, como si puedo meter medias, pero me sancionan al final, claro, por motivos obvios. Llego con blandos y paro ahora. ¿En serio? O sea, si paro en esta vuelta, ¿crees que llego con blandos? En estos momentos el coche de detrás rueda un segundo por vuelta más. ¿Qué ha pasado la cámara? ¿Se ha petado la cámara? ¿Se ha petado la cámara? Ah, pues muy bien. Pues no puedo hacer nada para evitarlo ahora.
¿En serio? ¿Me va a joder un vídeo de YouTube esto? La distancia con el coche de delante es de 9,1 segundos. Pues nada. Pues genial, pues vale. Me estoy yendo desde atrás, voy a hacer cambios, sí. Vale, voy a intentar ahora, voy a hacer todo a la vez, Voy a intentar. Voy a poner blandas, voy a hacer reparación y voy a intentar arreglar la cámara. ¿Cómo? No tengo ni la más remota idea. Ya te digo yo que no va a funcionar, pero bueno. Te aseguro que no va a funcionar. Y todo esto así, con el dedo levantado, eso es. Eso es. Venga, se viene, Se viene, va a ser imposible, pero se viene. La voy a preparar por todos los sitios. Primero, la frenada. Vale, ok. ¿Tengo la posibilidad de cambiar esto? No, porque no me funciona esto. Ah, no voy a poder. Aunque sea el HDMI, no voy a... No puedo. Vamos, no puedo. Una parada fantástica. Ha sido más rápido a de ver, lo planeado. Activar y activar. Nada, sigue igual. Ah, pues nada, chicos. Este va a ser el gesto hasta el final. Voy a seguir. Este es el gesto hasta el final. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta vale, el final venga, de la carrera. Vamos, No pasa nada, señores. No pasa nada. Claro, os puedo poner la cámara de fantasía. Porque ahí se verá. Para que veáis que me estoy moviendo, Para que veáis que me estoy moviendo. Bueno, no funciona. Funciona ninguna de las del gato. ¿Qué le ha pasado a la capturadora? Esto no me hace ninguna gracia, Esto sí que no me hace ninguna gracia, Eso sí que no me hace ninguna gracia porque no es la cámara, es todas las de la capturadora. No me hace ninguna gracia. Solo funcionaba la cámara que es por USB. Lo de atrás sí. Sí, esto es reinicio de PC, seguro, Da por hecho que va a ser el mínimo reinicio del PC. Jajaja, ¿en serio te ríes? Ah, gracias, Se te jode una capturadora de 300 euros con cámaras que suman 2.000 euros y un comentario del chat, jajaja. Hostia, es espectacular lo de algunos. Madre mía. Madre mía, tú. Jajaja. Qué maravilla, de verdad. Muchas gracias a... ¿Quién ha sido? Nesu. No lo he visto. Carlos Evares, muchas gracias. Madre mía, el retrasito que llevan algunos. Vale, hay que gastar un poco de batería y a ver si somos capaces de... Bueno. Oye, estás haciendo Let's go. Vueltas muy limpias. Mira, la gente esta que tiene ruedas duras, evidentemente ha sido porque estaba roto desde el principio, a ver si soy capaz de pillarles. Venga, focus, Vamos. Las ruedas me tienen que aguantar. Vamos a gastar más batería. Tengo al séptimo a 5.8 con ruedas duras. Y pero es que las mías, claro. Por lo menos la captura sigue yendo bien. No me hace ninguna gracia este fallo, pero nada de gracia además. Espero que se quede eso en un fallo puntual, pero no me hace ninguna gracia. Ninguna gracia. Venga, venga, no puedo hacer nada para evitarlo ahora. Vamos a acabar la carrera, a pillar al menos a los dos de delante. Estábamos P6, ¿no? Creo. Creo que era P6, ¿no? Donde estábamos antes de la parada. Claro, el tipo ese que estaba detrás de mí va a salir muy delante de mí, pero bueno. Lo verás qué tal. Ahora sería P7, sería un puesto más, pasando a los dos de ruedas duras. Me parece obvio que les vamos a pasar, ¿no? Se hemos picado un segundo en esta vuelta. Ay, Dios mío, muy buena, ¿qué tal? El coche de delante va a 29. No tengo más marchas, saliendo señor de buses. Ahora es P6 eso, hemos pasado. Igual iba roto también el señor este. ¿Puede ser que fuera roto también este señor? Que no sería nada raro con todo lo que ha pasado al principio. Claro, el tema es que tiene ruedas mucho más nuevas que las mías. El que paró justo antes del accidente era el de Ray Tracing. Cierto, es verdad, es verdad. ¿Y está vivo? ¿Cómo ha salido vivo de eso? No me lo explico. Claro, el de atrás tiene ruedas mucho más nuevas que las mías. Aunque va con medias, pues claro. Bueno, en fin, lo que sea. Tú tira y que pase lo que tenga que pasar.
Que pase lo que tenga que pasar. Ah, tiene sanción. Tiene sanción encima. Que tiene 5 segundos de sanción. Pues nada. Si tiene 5 segundos de sanción encima. Vale, vale. No hay problema entonces. Pues no hay problema. No quiero que se meta conmigo, claro. Lo que no quiero es pelear con él. Con un tipo que tiene sanción. Porque el sexto lo tengo ahí. O sea, lo tengo hecho el sexto. Es donde estaba antes. Vale, 2.9, 3.4. Le he recortado bastante menos en esta vuelta, pero bueno, quedan vueltas de sobra, aunque claro, mi rueda igual acaba muriendo. Y ahora batería. Sale otro más de boxes. Igual está el quinto ahí. Con ruedas duras sale un señor de... Ah, no, sale con ruedas blandas. Vale, con este no podemos hacer nada. El señor sale con ruedas blandas, igual que yo, pero claro, súper nuevas. Voy a dar la batería ahora para pillarle DRS, aunque me voy a quedar sin nada de batería, es cierto, que igual no es lo más recomendable del mundo, pero es que no he tenido DRS en toda la carrera. Uf, estoy gastando mucha, ¿eh? Al menos un poco de DRS nos vendría muy bien. Voy a tener DRS al menos en esta primera. ¡Uy! Casi la preparo ahí. Todo viene muy bien. Derreseando un poco. Este me tiene que destrozar. Si tiene el coche bien, me tiene que destrozar con las ruedas tan nuevas. Buenos días, ¿qué tal? Derrese la siguiente también. Estamos recortando cada vez menos a los de delante. De atrás ha recortado un montón. Asumo que habrá usado batería a tope ahora. Es que no me quiero meter con el de atrás porque tiene sanción y no me interesa, obviamente. No me interesa en absoluto, vamos. Le estamos dando caza al coche. Ahí viene, de delante. Ahí viene, ahí viene. No me hace ninguna gracia. Hasta el final de la carrera, habrá gastado toda la batería ya. Sí, señor. Lo ha hecho de 10. Lo ha hecho de 10. Lo ha hecho de 10 el tipo. Pues no me viene nada bien esto. No me viene nada bien. Pero bueno, así es la vida. Bandera amarilla. Pues no sé dónde, pero no. De verdad, o sea, igual empiezan a dar un poco de asco, si es verdad. Joder, al final se me va, ¿eh? Qué mal. Me estoy quedando mucho con los de las duras, ¿eh? Demasiado. Están peleando los de las duras. Están peleando. Eso es bueno. Eso es bueno. No gasto batería, igual me quedo, ¿eh? Me parece a mí que me voy a quedar, ¿eh? Me parece a mí que me voy a quedar. ¿Cuánta batería tiene el tipo este? La vuelta anterior la tenía que desgastar a lo bestia. Mira dónde está ahora. ¡Uy! Están los tres juntos ya esos. Le doy batería, va a tener DRS seguro. ¡Madre mía! Cuidado, ¿eh? A ver la curva 1 esta, ¿eh? No tengo DRS, no he pillado DRS, en serio. ¡Joder! Nada, oye, esa es la vida. ¿Qué asesinato acabo de haber aquí? Vale, intenta no meterte en líos. No sé cómo, pero intenta no meterte en líos. Ay, Dios mío. Estoy en mitad de todo, o sea. Bien, así se hace. Qué bueno. No sé. Vale, está delante el de la sala. No, pero en serio, F1. En serio, F1. Joder. El de delante es el top 5 y tiene ruedas duras. Asumo que más viejas que las mías, no lo sé. Bandera verde. ¿Y el de la sanción dónde está? Ha desaparecido. Espero que no me ataque este aquí en Ascari. Madre mía, tú. Dale un poco de batería. Bueno, es que delante el cuarto está con 5 segundos de sanción, pero claro, 8 segundos. Dios mío. Es una pena que no estés viendo mi cámara, cago en 10. Al menos la carrera la estás viendo. No, es que estoy gastando mucha batería, me quedo sin batería. Es que me quedo sin batería. Calma. Calma, porque el top 5 está aquí, ¿eh? Está defendiendo. El señor en PlayStation. Entonces, moverse en frenada está muy bien. Sí, señor.
Sí, señor, está muy bien. Sí, señor. Vale. Tengo ganas de ver lo que ha pasado en la vuelta anterior ahí. Venga, tenemos aún vueltas, ¿eh? Calma. Calma, el tema es que detrás, claro, detrás hay más gente. Incluyendo un tipo con ruedas blandas, que no sé cómo de viejas o nuevas serán. Claro, es que si le paso ahora, luego en meta, seguramente me la devuelva fácil. Pero no me defiende ahora. Claro, igual porque sabe que luego en meta es capaz de pegarse a mí. El coche de delante va a 8,5 segundos. Pero es que no puedo gastar mucha batería ahora. Uy, Dios mío. Veo detrás a... él está gastando batería. Uy, viene otro. Bueno, si me pasa ahora este no es malo, ¿no? Lo tengo de res, al menos. Voy a darle batería y de res ahora, ¿eh? Voy a gastar todo lo que tengo ahora. El de atrás está lejos, no está lejos. El de atrás está lejos. Uy, Dios mío, el lag. Clava la curva 1, a ver si puedo irme un poco. Ay, qué miedo. Mira, medio larguísimo. La ha liado. ¡No! ¿Y no me da sanción? Eso tiene que ser algún tipo de sanción, ¿no? ¡Que me salta la curva! ¡Que me salta la curva entera! Y no me... Bueno, ok. Es cierto que igual no gano tiempo, pero... La leo también, sí. Por lo que veo, sí. Pero este señor... Vale, hemos perdido un puesto. Céntrate. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La madre que me parió. Y ahora me querrás adelantar, ¿no? Desgraciado. La madre que me parió. De verdad. Pues... El de delante lo tiene a huevo ahora, ¿eh? Que es cierto, sé que no ha fallado, ¿eh? Voy a gastar toda la batería para pillarle DRS para meta, si es que llego. Quedan unas tres vueltas. Sí que es cierto que el de delante es el único que no ha fallado. Me voy a quedar sin batería. Vamos, batería. Quiero llegar con DRS. ¿Tenía alguna posibilidad? Vale, Dios mío. Combustible no se puede ya, afortunadamente, hacer esas mierdas. Está todo el rato toqueteando esa basura. Última vuelta, señores. Última vuelta. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Claro, ahora a ver si no la lío como antes, que he frenado tardísimo, claro, con rodas y así. No falla el tipo delante, no falla, ¿eh? Igual no es el más rápido, pero no falla. Nah, yo no tengo ya batería, tiene que fallar, ¿eh? Tiene que fallar, si no falla es imposible. Top 5. Tengo un poco abierto ahí. Batería, y a ver si me da para aguantarle. Vamos. Él no tiene más batería, creo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Top 5! ¡Vamos! Qué pena que no lo hayáis visto con la cámara, joder. Qué lástima. Madre mía. Está guapo al final. Vamos a ver si intentamos ver qué ha pasado delante, porque se ha matado en mitad de la recta. Gracias, Medina, por ese pedazo sub. Ahí está, se ha matado eso. Ahí tranquilamente, hemos frenado, increíble, concepto. Hemos frenado, hemos pasado, ¿vale? Ahí está, sí, señor. Qué maravilla de forma de empezar. Evidentemente la miniatura va a ser de ahí. Y luego quiero ver qué ha pasado. Claro, tengo que llegar hasta esa vuelta. Bueno, ha sido la vuelta 2 y más, ¿no? Aquí en esta vuelta no ha pasado nada más especial, ¿no? Hemos pasado a estos señores... Tranquilamente, trozos de coche volando. Hemos pasado por aquí dentro, vale. Y ha sido la vuelta 2, cuando se han enzarzado dos tipos de delante. Otro señor en Ascari muerto, que eso no puede mover esos accidentes porque el juego no te deja, así que da igual. Y ahora, esos dos de delante, vale. Aquí ya han perdido un montón de tiempo. Y aquí. Aquí, ahí ya se han matado. Y en esta parte, aquí yo tenía que haber visto
que estaban picadísimos. Se salta la chica a todo el mundo. Voy por fuera de este señor y aquí, esto. Esto ha sido. Aquí. Aquí en vez de levantar antes de tiempo, yo he frenado normal, he hecho la curva normal y me lo he comido y he roto el coche. Pero es que ahora, de remate estos dos, a ver qué ha pasado. Se va por la izquierda y... ¡ahí está! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo he pasado de milagro. Dios mío. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vale, gracias, Gavilán. Y, además de eso... claro, es que no, no se va a poder ver tampoco. Decía lo que ha pasado... ¿cómo se cambia la cámara con este...? Oh, ¿cómo se cambia la cámara? No. ¿Qué botón está para cambiar la cámara con esta esto? Joder, santo Dios, qué mierda de repeticiones. Por favor, que no se pueda usar el puto ratón en un puto juego de PC con The Masters. La madre que me parió. Pero qué incompetencia más grande. Qué asco, de verdad. Qué asco. A ver, con el teclado al menos. Vale, era esta mierda. Joder. Puta basura. Vale, a ver si vemos qué vuelta. Cuando pones otra vuelta, cambia la cámara automáticamente. Qué maravilla. Creo que ha sido aquí. Repito, creo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, señor, sí, señor. Ese señor se ha saltado la curva entera y ha matado a los tres. El Red Bull. Se ha saltado la curva entera y ha matado a los tres.